interpretando el último corto de ficción que hemos realizado. ¿Cómo nos sentamos nosotros? ¡Circulito! Hoy nosotros mismos nos demostramos que todo lo que nosotros nos proponemos podemos cumplirlo. Nosotros siempre hemos trabajado unidos, pero hoy nos unimos más que nunca. ¡Somos las chicas! Caminando en grupos y muy contentas, se dirigen a la sala de video niñitas de 4 a 6 años de edad. Estas van a ensayar una danza para presentarla en la actividad que se desarrollará en unos días en el anfiteatro de La Conchita. Al llegar, la puerta está cerrada y en la pizarra hay una nota escrita, pero como aún las niñas no saben leer, no logran descifrar lo que dice el mensaje. Después de un rato llega Jenny, la mayor de las muchachitas, y se sorprende al leer el mensaje. Número uno. La niña Jenny se desplaza por la calle del bar. ¿Qué plan vivía ahí? A ver. General. Pero Juan, ¿qué nos íbamos a hacer? ¿Qué era que las muchachitas venían caminando de diferentes lugares? ¿Cuál es la función de los primeros planos de una película? ¿De qué trata el corto? ¿Cuáles son los personajes? Cuando tú pones el primer plano general, estás poniendo el lugar donde se desarrolla la película. Ya estás diciendo al televidente, el protagonista es este. ¿El primer plano sería? Ella, pues la carretera. Directora, pon función, ¿qué es lo que toca aquí? Que la niña Jenny, de 7 años, se desplaza. ¿Todavía se me cumple 6? 6, Juanca, más chiquita. 6. Se desplaza en la calle del barrio, ¿ve? Para llegar hacia la sala de video y empezar a ensayar. Acción. ¿Cuál es el detonante de esta historia? Para el detonante sería cuando ellas llegan, que leen el cartel y se dan cuenta que la profesora no puede venir y no tienen dónde ensayar. Para mí el detonante es el cartel. El cartel es lo que le da el toque cuando ellos llegan y lo lean. ¡Qué bien quedó este! Jenny, al llegar, saluda a todas las muchachitas. ¿Cómo tú harías cuando tú ves la puerta cerrada? ¿Ves? Tú no haces así, pensativa, ¿qué pasará? Que no está abierta, ¿ves? ¿Qué pasará? ¿Ves? No te puedes reír. Juan Carlos, ¿ves? No había que hacer un plan, que fuera Jenny caminando para allá. No es necesario. No es necesario. Ella mira la puerta. No, yo decía porque si ya la ponemos adelante la puerta. ¿Eh? Ella mira la puerta. Yo sé porque si ella viniera para acá, hiciera así. Y cuando miraba para allá. No puede tocar. ¿Para qué va a tocar? Si no, se sabe que va a venir el instructor. Ella tiene que ser eso. Si se sabe que no viene el instructor, ella no es necesario, ¿verdad? Sí, forzarte. No, pero bueno, puede tocar porque quizás piensa que el instructor está allá adentro. Ya hace así, esto es cuando mira el cartel. Ya así. Y ahí en ese momento tú estás abriendo la puerta, cansada. Tú sabes que allá hay otra puerta. Y tú vas a ver si la otra puerta está abierta. No, no es necesario. Pero ya ves que el cartel. Ves que te miras allá. Miras hacia porque allá. Yo le estoy explicando acá adentro porque yo busqué como hay otra puerta. Ya miras el cartel y vas a donde está el cartel. ¿Ves? ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Aviso. Se le informa a todos los niños que la danza está suspendida. Estoy enferma, la instructora. De pronto Jenny se levanta y llena de valor, le dice a las muchachitas que ella iba a asumir el cargo de la instructora y que las iba a preparar para la danza. Pero bueno, necesitaban un lugar para ensayar y escogieron un túnel que estaba ubicado en este jardín aquí de La Conchita. Y cuando las muchachitas estén, ay, pero yo quería bailar, no sé, cosas que Jenny de pronto diga, no se preocupen, yo voy a hacer su... ¿Qué le ponemos ahí? Dice, yo soy la instructora. Que Jenny diga, bueno, que las muchachitas digan, pero ya no es donde vamos a ensayar, y que ya ahí se corte y saque a las muchachitas saliendo, caminando para el tejado, directo. Nada, se pone un plano de Jenny así.
Y después cortamos el plano y ya salen caminando las muchachitas para... Y la continuidad. Piensen a ver si eso encaja o lleve algo más de diálogo ahí. Es que me parece que le falta algo. Yo tengo para engrasar la historia. Yo tengo la preocupación esa también. Acción. Ustedes verán. Te fuiste otra vez. Sorprendente. Ustedes verán. Ahí. Silencio. Ustedes verán. Ustedes verán. Acción. Suave. ¿Me he conversado con ella, Jenny? No se preocupen. Ya acoten. Ay, 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 ay. Llegan al tejal y con mucho trabajo abren el portón y entran. ¿Qué espera el televidente cuando esas puertas se abran? ¿Te preocupa? Me preocupa porque... que te preocupe, porque eso le preocupa al televidente. Okay. Ahora, ¿cómo le vamos? ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué haría un niño de esa edad cuando llega a un lugar así, el túnel ese? ¿Qué haría? Correr. Mira a Juanca, Juanca, como corre gritando. Correr gritando, esa es la que me gusta. Uno, dos y tres. No se preocupen, aquí no hay nada. Aquí vamos a ensayar sin que nos vean. Juanca, Jenny está como la que nunca he visto y ella tiene que ser la motiva. Tienes que estar seria. No te rías, tú te reís. Y tú eres la que te tienes que reír. Ya ellos me lo acaban de decir que no tienen miedo. Tenemos que empezar por ello. Una, dos y tres. No tengan miedo, miren. Jenny elige un lugar para ensayar, pone la música y empieza a montar la danza. Y pasan como 4 días ensayando. El plano de los pies. No sé, planos de Jenny ayudándolas a ella, ¿no? Que es así, no sé. ¡Silencio! ¡Grabando! ¡Acción! Personaje misterioso los vigilaba. Sería yo, que es la que la fuera y nunca hasta el final de la historia no se saben qué motivos tiene. Tenemos que hacerlo de los videos. ¿La entrada y salida? No, Luis Miguel va a ser de ahí, él va a estar ahí escondido. Ahora vamos a ver. Por eso mismo te decía, terminar con ellos en este ensayo del segundo día y hacer una toma de los de Luis Miguel. Que se haga un plano aquí, mira. ¡Luis Miguel! De aquí así. Rápido, rápido. Desviando para la música que estoy ensayando. ¿Te gusta así? Lo que es que pero los audífonos, ¿no? Está bien, vamos. Vamos. ¡Acción! Escena 3, en el cine, en el evento. Las niñas llegan al cine, ya en la noche de la actuación, llegan al cine vestidas y preparadas para bailar. Le preguntan al presentador su lugar en el guión, pero este les dice que ellas no están en la lista. Las niñas preocupadas se reúnen en un círculo para pensar qué hacer, y el musicólogo, que sería nuestro personaje misterioso, las ve y las reconoce. El DJ, que era el que las estaba bailando, lo sabía todo. Y le puso la música. Todo el mundo, público alto, más generales, público. Al final de la danza llega la profesora y llorando la felicita con el público. Tú sales, Jenny, para donde está Luis, que va a estar parado ahí en la esquina. Tú vas a hablar con él, le vas a decir, mira, que nosotros queremos bailar, ¿ves?
y le enseñas la memoria, mira aquí con la música, a ver. Pero señor, nosotros llevamos muchos días ensayando. No, mira mi vida, ya nosotros tenemos aquí el guión, espérate, mira, yo tengo que atender lo que está pasando aquí, no. Mira, no puede ser mi vida, no. ¿Por qué dice ese señor que no podemos estar porque ya está yo? ¿Pero por qué? ¿Llegas así? Dice, mira, espera un momentico. Y te mira, y allá está Luis Miguel. Esperen que se me ocurrió algo. Ahí, verde, no, espérate. Mira. Mira primero. Antes, métete eso otra vez la memoria en el bolsillo. Ay, Dios mío. Así, mira. Esperen que se me ocurrió algo. No, recuerda que tienes la memoria aquí en el bolsillo. Mira, y no lo hagas tan rápido. La parte más importante de la película es esta, que viene ahora. Explícale ahí qué es lo que tiene que hacer. Ella viene a darle la mala noticia. Ustedes se ponen tristes y dicen, pero ¿por qué? Si nosotros ya hemos evolucionado en el teatro, ¿por qué esto ahora? ¿Entienden? Oye, seguimos allá con el amor. Permiso. Y continuando con este espectáculo, recibamos de inmediato al solista. Que los niños lo están haciendo perfecto, pero ustedes, por lo menos para arriba, las palmas que suenan. Pero estamos a mocho, que se sienta. El juego ha sido suspendido por lluvia. Como la chica, no es tan chica, es grande. Entonces continuamos. Soy la presidenta del Consejo Popular. A ellos nuestro reconocimiento, nuestro agradecimiento, porque además en una comunidad alejada de la ciudad que no tenía ningún grado de entretenimiento, de esparcimiento, de recreación para nuestra comunidad, y que hoy reitero, los pequeños gigantes, hasta dónde han llegado haciendo cosas. Soy la mamá de una de las directoras del COTRE. Una alerta a recuperar en toda la sociedad valores muy importantes como la responsabilidad. Me siento muy feliz de que mi hijo esté participando en este proyecto. ¿Qué parte fue la que más te gustó de llenar? Cuando fuimos ahí al túnel, en todas, todo me gustó lo que hicieron, todo. ¿Y quién de ustedes quisiera ser uno de sus personajes? Porque así tenía el privilegio de desarrollarme más en mi arte, podría bailar, aprender a bailar. Dígame qué le pareció el corto de la instructora. Yo opino que eso debería haber existido. Hace tiempo. ¿Qué le parece el trabajo de Cámara Chica en la comunidad? Ha avanzado un buen plan, un buen trabajo, un espacio en los corazones de toda la Conchita. Voy a al pensamiento de nuestro apóstol José Martí, donde decía que si a los niños se les dejara hablar, muchas cosas lindas nos dirían, pero si se les dejara hacer muchas cosas maravillosas y lindas como esta, harían también. ¿Ya se acabó? ¡Oyó!
el punto de vista de él ha sido importante en nuestro trabajo para mejorarlo y es un punto crítico. En ese demostraba que fuimos nosotros los que hicimos en realidad el corto. Me pareció también muy cómico verme a mí mismo así. Como digo, nunca nos habíamos visto reflejados en ningún material. Es como una autoevaluación, nos estamos evaluando el trabajo que nosotros realizamos y creo que fue algo muy bueno y muy lindo.